sección de noticias sobre ruedas. Estamos cambiando los tonos, los colores, porque nos estamos aproximando a una hermosa estación, la mía favorita del año, la primavera. ¿Cómo estás, Lucas Amestoy? ¿Qué tal, Camila Sopati? Por eso mismo creo que te viniste con las flores. Y ¿no? Yo creo que vos también en el cuellito también, ahí, sí. Porque por ahí no se nota, pero en el cuello también están las flores. No se así que es un programa muy florido el programa del día de hoy. Muy florido, muy variado, Camila, así que sí. Si querés ya comenzamos, ¿te parece? Con los títulos, exactamente. Comenzamos a informarte de qué se va a tratar el programa del día de hoy. Asistimos a la inauguración de un nuevo centro de posventa de la marca Nissan. El auto clásico del día de hoy es el Ford Super Deluxe Coupé. Como siempre, nuestra habitual sección de supervehículos con las últimas novedades de prototipos y autos carísimos. Y el test del día de hoy es al Kia Picanto. Cuidar el medio ambiente es una tarea de todos. Es la base de la filosofía Toyota. Porque creemos que es bueno avanzar, pero sin llevarse nada por delante. Toyota, líder mundial en sustentabilidad. Enamórate de su capacidad, confort, potencia y seguridad. Enamórate de tu nueva compañera de trabajo. Nuevo Sprinter de Mercedes-Benz. Sexo es vida. Y tanto la disfunción eréctil como la eyaculación precoz afectan la relación de pareja. Por eso, cuando un hombre resuelve estos problemas, recupera mucho más que su vida sexual. Consulte y atiéndase con los expertos del Boston Medical Group llamando al 0810-222-9222. Muy bien, y como bien dijiste, Lucas, estuve, en este caso me tocó a mí, asistir a la inauguración del taller de servicios de posventa de la concesionaria Prana, de la marca Nissan, en Villa Devoto. Estuvimos ahí, hablamos con Omar Daneri y nos contó de qué se trataba el taller y otras novedades también. ¿Vamos a verlas? Sí, vamos a verlas y aclararle a la gente que Nissan, en el último año, comenzó a operar en nuestro país de manera independiente, ya no bajo el ala de Renault, como lo venía haciendo hasta el año pasado, sino Nissan Argentina a secas. Y que bueno, justamente con estas idas y venidas con el mercado mexicano en cuanto a acuerdos automotrices, es muy importante escuchar la palabra que obtuvo aquí Camila de los principales directivos de la marca japonesa para todos los clientes, para que sepan, aquellos que pensaban comprar un auto Nissan, por dónde viene la mano de la marca y además cómo es la actual situación de postventa para aquellos que tienen un vehículo Nissan. Así que Camila, lo vemos. Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Me encuentro en el barrio de Devoto en la inauguración del taller del agente oficial Prana, de la marca Nissan. Y bueno, en esta inauguración estamos recorriendo el lugar y acá a mi lado estoy con Omar Daneri, presidente de la marca. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Contanos un poco de qué se trata este taller de atención y servicio postventa. ¿Qué abarca todo eso? Mira, viene un poco en línea con lo que nosotros venimos haciendo todo este año, que fue el año de lanzamiento, de implantación de Nissan como compañía separada de Renault. Hasta el año pasado Nissan era representada por Renault Argentina y a partir de enero de este año hubo una separación. Por lo tanto, hubo que hacer una fuerte inversión, crear una nueva compañía y crear estructuras de postventa y servicio que totalmente independientes de Renault. Por eso, esto es uno de los lanzamientos de este taller. Tenemos tres talleres totalmente nuevos en la Capital Federal. Estamos abriendo un cuarto taller en la zona de Constitución, más o menos en un mes y medio. Y también tiene que ver con la apertura de nuestro Centro Nacional de Repuestos, que es un almacén de repuestos de 12.000 metros cuadrados, implantado sobre un terreno de 5 hectáreas en la localidad de Tortuguitas, que nos permite un crecimiento importante. Y donde tenemos entre stock y la inversión que demandó hacer ese centro fueron 40 millones de pesos. Increíble la inversión y también las mejoras y la diferencia, ¿no? Que es ser ahora una marca independiente. Sí, por supuesto. Hubo que hacer un fuerte trabajo, sobre todo al principio del año, porque hubo que homologar todos los vehículos nuevamente. Es otra compañía, por lo tanto hubo que hacer todas las homologaciones de nuevo. Eso nos retrasó un poco el arranque. Nosotros, si bien teníamos stock, tuvimos una demora en el arranque en la venta. Pero bueno, hoy estamos en régimen con un volumen de más o menos 500 unidades mensuales, que es lo que teníamos estimado para este año. Y porque íbamos a hacerle foco, como lo hicimos, en la implantación, estar bien implantados para atender la demanda más grande que pensamos tener el año que viene con un crecimiento de Nissan en Argentina.
Bueno, Omar, muchísimas gracias por tu atención. Realmente has respondido todo lo que quería y lo que pregunté también. Muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo a nosotros y mucha suerte con el resto de los talleres y con este, por supuesto. Muchas gracias a vos. Consejos Collins para un tránsito más seguro. La lluvia es uno de los factores que más alteran lo más importante que necesita un conductor, la buena visibilidad. Las gotas provenientes de la lluvia y del Sprite de los vehículos que nos preceden se acumulan en los vidrios laterales y espejos, no permitiendo tener una clara visión del entorno. Por eso recuerde, circular siempre con las luces bajas encendidas para que los demás conductores adviertan su presencia mucho más fácilmente. Y recuerde, si busca un Chevrolet, Collins lo tiene. Tenemos un auto hermoso, un auto muy famoso en muchas películas, donde su producción, la producción de su motor estuvo vigente por más de 20 años. Estamos hablando del Ford Super Deluxe 1974 Coupé, ¿no es así, Lucas? Sí, es así, es correcto. Camila, un auto ícono para Ford por más que nada lo que tiene debajo del capó. Un V8 que fue producido, el primer V8 de producción en serie de todas las marcas, lo produjo Ford en 1932 y se mantuvo durante 20 años. Este modelo que vamos a estar viendo en el día de hoy lo equipa, en este caso es un, como bien lo dijiste, una Coupé Deluxe de 1947 y su propietario, Mario Krikorian, realmente es un fanático de la restauración y él mismo se encargó de restaurarlo 100% y está en un estado de conservación único. Así que Cami, si te parece, lo disfrutamos. Un placer. Bueno, yo soy Mario Krikorian y soy el titular de esta Ford 47 Coupé Deluxe. Este coche tiene un motor de 105 HP y 3.200 centímetros cúbicos. Yo lo compré hace aproximadamente más de 3 años y cuando lo compré estaba en un estado bastante bueno y bastante original. Se puede decir que estábamos llegando entre un 70 y un 80%. A mí me encanta armar coches, por lo tanto lo que decidí fue terminarlo de restaurar a su estado original. Este coche tiene la particularidad de tener el positivo a masa y tiene un motor V8 que realmente cada vez que estoy por la calle mucha gente me para pedir, lo quiere escuchar. Principalmente la parte motriz del coche estaba en muy buenas condiciones, hubo que hacerle algunos detalles y también la chapa estaba buena. Como otro detalle, el tapizado se consiguió un tapizado muy similar al original y las cubiertas que tiene son originales, o sea, con la banda blanca incorporada, no como tenía anteriormente los bandines que se ponían en la época que mi padre tenía un Ford 37. Bueno, mucha gente me pregunta con respecto a la pintura si este es el color original y es correcto, es lo que se llama Blue Light. Y el color de esta pintura se determinó cuando se abrió la ventilación del coche, debajo de la ventilación estaba el color original y se llevó a hacer. Se pintó y quedó realmente bien. Con respecto al tablero, también es original y funcionan todos los artefactos que están ahí, llámese velocímetro, amperímetro, el reloj también y la radio. La radio que tiene es una radio de 6 volts a lámparas, por lo tanto es una radio AM, por supuesto, y tarda mucho en encender ya que tiene que calentar todas las lamparitas, pero anda perfecta. BMW Serie 1 Coupé, símbolo de emoción, adrenalina,
e intensidad. Trepat, concesionario oficial BMW. Espasa, su concesionaria Audi de Puerto Madero. Entrega inmediata. Mejor precio. www.espasa.com.ar 011-4343-1363. Actualidad Citroën. En la Maratón 21K, el monovolumen compacto de Citroën fue el vehículo oficial del Maratón 21K Ciudad de Buenos Aires 2012, una de las competencias más importantes del calendario nacional. Participaron casi 14.000 personas y el ganador fue el atleta keniata Elijah Keitany. Tan esperado por muchas personas, estamos hablando del superbloque, el dedicado a los supervehículos, a esos diseños que son originales, a esos concepts, a esos híbridos, a esas novedades que tenemos tanto en el diseño como en los motores, como en un montón de otras cosas y otras cualidades de los autos, ¿no, Lucas? Sí, también son vehículos carísimos en algunos de los casos que hemos repasado, de marcas de super lujo y modelos que son inalcanzables, al menos para nosotros, no, también por ahora. Decís, ah, bueno. Por ahora, por ahora. Así que bueno, te presentamos este vehículo que tenemos reservado para vos. Dale. El Lada X-Ray Concept es un SUV compacto de delicadas líneas exteriores y con aspecto de coupé. El modelo está lejos de poseer el frío y la sobriedad que caracteriza a otros modelos de la marca rusa. Será porque el mismo estuvo a cargo de un estudio italiano, el cual dotó a este X-Ray de un aspecto muy singular. En el frente se integran los faros, la parrilla y la toma de aire en una gran X, mientras que en los laterales se aprecian líneas que le dan robustez y la visión deportiva se concreta con la presencia de solo dos puertas. Por dentro, se observa una configuración bastante simple, pero sin perder el estilo futurista. Posee lugar para cuatro personas, butacas de cuero cosido a mano, una pantalla táctil que emerge desde la plancha y un techo solar que brinda una gran luminosidad al habitáculo. En él, también se hace presente la palanca de cambios automática, la cual es el único indicio sobre su equipamiento mecánico, ya que la marca no ha develado datos sobre este punto. El Lada X-Ray es un prototipo que se presentó recientemente en el Salón de Moscú, pero parece ser que solo será un grato recuerdo de esta cita, debido a que desde la firma no deslizaron ninguna pista sobre su futura fabricación. Experiencia Jeep. Volkswagen Espasa, número uno en ventas de Argentina. Entrega inmediata, mejor precio. www.espasa.com.ar 0810-777-8989. Decimos sí a todo. ¿Podés trabajar el domingo? Sí, jefe. Ay, ¿querés ir de shopping conmigo? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que querés? Amor, dinero, poder. ¿Cuántas veces dijiste sí? Ahora todo junto. Yo digo sí a todo. Toda tu vida dijiste sí. ¿Alguna vez probaste decir no? Decí no a lo establecido. Decí no al conformismo. Decí no a ser uno más. Sé único. Citroën DS4. Elegir cobra sentido. Citroën. Robaina, concesionario oficial Ford, le ofrece el más alto nivel de servicio y las mejores alternativas para acceder a su Ford 0 kilómetro. Contamos con excelentes herramientas, stock permanente y un equipo de profesionales que le brindará el mejor asesoramiento. Con un centro integral de postventa ubicado estratégicamente en la localidad de Martínez, equipado con la más alta tecnología y con personal altamente capacitado. Si piensa en Ford, piensa en Robaina, el concesionario premium de Zona Norte. Y en Noticias sobre Ruedas llegó nuestra habitual sección de las pruebas de manejo o los test drive, como quieran llamarlo, pero siempre a cargo de Jimena Olazar, nuestra test woman. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo va? Muy bien, afortunadamente. Y te quiero preguntar, ¿qué estuvimos probando esta semana?
Esta semana nos subimos al Kia Picanto. Recordemos que es un modelo que se lanzó a nivel mundial en el año 2004. En 2007 y en 2010 recibió algunos retoques para actualizar su figura. Y el año pasado, precisamente en el Salón de Ginebra, se presentó la segunda generación que arribó a nuestro país este año. Y hoy tenemos el lujo de probarlo en Noticias sobre Ruedas. Un auto, te adelanto, que es bien citadino. Pero no te cuento más y te invito a ver la prueba de manejo de este nuevo Kia Picanto. El segmento de los City Car ha crecido muchísimo en nuestro país. En los últimos tiempos han arribado vehículos como el Chevrolet Spark, el Hyundai i10, el Nissan March, también el Fiat 500 y hoy vamos a probar el Kia Picanto, un modelo que nació allá por el año 2004, que en 2007 y 2010 recibió algunas modificaciones para modernizar su estilo y el año pasado, precisamente en el Salón de Ginebra, se presentó la segunda generación, que es la que vamos a probar hoy en Noticias sobre Ruedas. Ha evolucionado en todo sentido, cuenta con un motor 1.2 con 85 caballos de fuerza y se ofrecen dos versiones. En este caso vamos a testear la versión con caja automática de 4 velocidades. Debajo del capó cuenta con un motor 1.2 de 85 caballos que reemplazó al 1.1 de 65 de la edición anterior. Este propulsor tiene sobradas aptitudes para mover con absoluta autoridad a este pequeño citadino que no llega a los 950 kilos. Se percibe desde ya un confort de marcha más sólido, estable y consistente que en la generación anterior. Silencioso y de entrega progresiva, cuenta con una transmisión automática de 4 marchas no robotizada, de buen funcionamiento y relaciones acordes para exprimir lo mejor del caballaje disponible. El Kia Picanto es un auto urbano de acotadas dimensiones, ideal para circular en las ciudades colapsadas por el tránsito, ya que se mueve muy ágilmente y es fácil de estacionar. Además de esto, cuenta con dos grandes atributos. Por un lado, el diseño es un auto atractivo, moderno, que llama la atención. Y por el otro, la seguridad. La incorporación del control de estabilidad le permite ser el auto, el City Car, de 5 puertas más seguro del mercado argentino. Ofrece pasaje sin tironeos ni excesivos patinamientos y con función manual desde el selector. A menos de 2.500 vueltas ya pasa al cambio superior para priorizar el consumo. El Kia Picanto es un city car, un auto urbano de acotadas dimensiones, ideal para circular por el caótico tránsito que ofrecen las grandes ciudades y además estacionarlo muy fácilmente. Si tenemos que nombrar dos atributos que también ofrece el Picanto, uno es el diseño, ya que es moderno, atractivo, llama mucho la atención y además la seguridad, ya que incorpora ESP o control de estabilidad y lo convierte en el City Car de 5 puertas más seguro del mercado. Los cambios estéticos son notorios, nada hace recordar al anterior Picanto y todo hace revivir a los nuevos modelos de Kia. Frontal con fuerte presencia, líneas laterales que elevan la cintura del vehículo y una parte posterior que le deja buen espacio a la luneta y en consecuencia a la visión trasera. El cambio fundamental en la trompa pasa por las ópticas alargadas y filosas de doble parábola. También estrena parrilla con rejilla tipo panal de abejas que se replica en la toma de aire inferior y además se luce el capó con prominentes nervaduras y para golpes más envolventes. Una vez adentro se advierte que la posición de manejo es cómoda, a pesar de que el volante no se regula en profundidad y la butaca no se ajusta en altura. El instrumental es totalmente analógico e incluye velocímetro, cuenta vueltas y un indicador de nivel de combustible en generosa escala. A esto el Picanto agrega ABS en la versión automática con discos en las 4 ruedas, doble airbag frontal, 5 cinturones inerciales de 3 puntos, 5 apoyacabezas y trabas para niños en las puertas traseras.
En el rubro Confort se suman sistema de audio con reproductor de CD, MP3, entrada auxiliar para iPod y puerto USB, apertura y cierre de puertas centralizado con mando a distancia, levantavidrios eléctricos en las puertas delanteras, apertura interna del tanque de combustible y volante multifunción forrado en cuero, al igual que el pomo del selector de cambio. Repasamos la ficha técnica de este Kia Picanto, que tiene un motor naftero de situación delantero transversal con una cilindrada de 1.248 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 16 válvulas. Tiene una potencia máxima de 85 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones por minuto y un par máximo de 12,3 kilogramos a 4.000 revoluciones por minuto. Todo esto asociado a una caja automática de 4 marchas. Tiene una velocidad máxima de 163 km por hora, una aceleración de 0 a 100 en 13,4 segundos, un consumo urbano de 7,2 litros cada 100 km y otro mixto de 5,6 litros cada 100 km. Posee neumáticos 165/60, llantas de 14 pulgadas, tiene un peso de 855 kilos, una capacidad de depósito de combustible de 35 litros y un baúl de 200 decímetros cúbicos. Muy bien, ya viste las imágenes de este nuevo Kia Picanto. Ahora es el momento de destacar los más y los menos, las contras y las desventajas. Jimena. ¿Vamos con los pro? Sí, vamos con eso. No estoy hablando de la política, sino con los más de este modelo bien citadino, que primero hay que decir que es el entre los chicos, entre los autos citadinos de 5 puertas, es el más seguro del mercado, ya que agrega control de estabilidad, además del ABS, del doble airbag. Eso es un detalle que en este segmento, digamos, hace una diferencia. También hay que decir que cuenta con una garantía de 5 años, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Muy importante en este segmento y en otros, no lo podemos ver. También el motor es correcto, aunque es bien citadino. Su hábitat es la ciudad, es la urbe. Y como contras, tal vez tenemos que nombrar que la caja automática, que es la versión que nosotros probamos, es de 4 marchas, un poco añeja. El baúl tiene 200 litros, que es un poco más chico que sus competidores. ¿Cuáles son sus competidores? El directo, el i10. También podemos el llamar. Hyundai i10. Claro, el Hyundai i10. También podemos decir el Spark, el 1. Digamos, el segmento bien de citadinos. Y bueno, y ahora mismo se incorporó el Nissan March, ¿no? Que podría entrar dentro, claro, de esa categoría. Claro, totalmente. Bueno, el Nissan March en el baúl, por ejemplo, un poquito más grande. Es autos bien citadinos, compactos, con mucha seguridad y atractivos. El diseño realmente del Picanto es muy moderno, muy juvenil. Ese también creo que es un aspecto a destacar. Bueno, muy bien. Repasados entonces los más y los menos, concluimos así nuestra habitual prueba de manejo, que como siempre estuvo a cargo de Jimena Balazar, aquí en Noticias sobre Ruedas. El parque industrial de General Motors ha sido declarado landfill free. Este logro significa que la totalidad de los residuos son reciclados. En General Motors fabricamos vehículos cuidando el medio ambiente. Sexo es vida. Y tanto la disfunción eréctil como la eyaculación precoz afectan la relación de pareja. Por eso, cuando un hombre resuelve estos problemas, recupera mucho más que su vida sexual. Consulte y atiéndase con los expertos del Boston Medical Group llamando al 0810-222-9222. Momento de despedirnos. Ha llegado el final del programa del día de hoy, de esta edición. Ha pasado volando realmente. Espero que lo hayas disfrutado. No nos vamos a despedir sin que antes mi compañero Lucas Amestoy nos diga, como él sabe decir impecablemente, las vías de comunicación. Bueno, vamos entonces a destacar que pueden llamar al 4375-3200 si es que ustedes se quieren asociar y suscribir a la revista Noticias sobre Ruedas, la cual no solamente tiene todas las novedades del mundo automotriz, sino que también tiene la guía de precios de Acara, una buena herramienta, porque si vos, Camila, estás buscando, sí, un cero kilómetro, pues, o un auto usado, uh-huh, bueno, tenés un buen... tenés todos los precios del 2012 hasta 1992, de todos los modelos usados y cero kilómetros, así que es muy importante. También, Camila, podés buscarnos en Facebook. ¿Bien? Exactamente. www.facebook.com/noticias-sobre-ruedas, como estás viendo aquí abajo en el zócalo que tenemos en pantalla.
Y también nos pueden encontrar a través de Twitter, así se dice, @nsobreruedas. Nosotros levantamos todos los días la información que subimos a nuestro blog. Así que no solamente te enterás de las noticias los domingos, sino que también de lunes a viernes. De lunes a lunes. De lunes a lunes. Así, no paramos más. De lunes a lunes. Así que esas son todas las vías de comunicación, además de nuestro mail, info@noticiassobreruedas.com.ar. No me queda más nada para decir, simplemente desearles una muy buena semana, muy buen día, muy buenas noches y acá estoy. Hasta luego, gracias por haber estado del otro lado, chau. Sí.